Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Mi nombre es Juan de la Rosa y soy maestro de teatro aquí en el Centro Cultural de la Niñez Yucateca. Yo espero que se encuentren ustedes muy bien como lo estoy yo. Sí, ya nos dimos cuenta, ya pasó un año, un largo año de que estamos guardados, de que estamos con muchos cuidados, pero yo espero que nos veamos pronto. Sí, ya sabemos que esto está pasando muy lento, tan lento como una tortuga reumática. Pero es más bien que nos cuidemos, que nos enfermemos y luego no podamos ni siquiera darnos un abrazo. Pero eso ya va a suceder pronto. Y como ven, también ya estamos en marzo, el mes de la primavera. Y para nosotros, los que hacemos teatro, también es un mes importante porque el 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Y para eso, hoy traigo para ustedes un teatro, un pequeño teatro que yo realicé. ¡Ay! Van a decir, maestro, ¿usted es albañil? No soy albañil. Lo realicé con materiales que tengo en la casa, que también ustedes pueden tener, y ahorita les voy a decir qué pueden hacer para construir su propio teatro. Sí, es con material de desecho, lo que tengamos por allá, y agarré una caja de cartón, lo fui recortando y le fui dando esta forma. Pero eso no es lo importante ahorita. Lo más importante es que les voy a mostrar qué contiene un teatro real. Aquí, en esta caja. Un teatro contiene varias cosas. Y para eso vamos a empezar con lo que es la parte delantera del teatro, lo que mayormente ustedes como público ven. ¿Sí? Hagamos de cuenta que las butacas están aquí, aquí está el público, y esta parte del escenario que ven acá se llama el proscenio. ¿Sí? Aquí está, y siempre que llegan al teatro van a presentar un telón rojo, que es el telón de boca. Así se le llama, el telón de boca, que va rojo, y también aquí en la parte de arriba, si la ven, ¿verdad? Es el bambalinón. El bambalinón nunca se mueve. Lo que se mueve es el telón de boca, que cuando se da la tercera llamada de inicio de la obra de teatro o del espectáculo que van a ver, se va a levantar. Y en este momento vamos a levantar nuestro telón de boca. Se va levantando y ¡oh, sorpresa! Viene lo que es la iluminación. ¿Sí? Aquí está la iluminación. Y si yo quiero poner una obra de teatro que sea así como de peligro o un infierno o algo que tenga mucho que ver así como con sangre o algo, lo voy a ambientar con el color rojo. No, me gusta el rojo, dicen los niños, me asusta todo eso. Bueno, entonces vamos a hacer como si fuera el campo y lo ponemos de verde. Todo colorido de verde, muy bonito la iluminación, y llegó la noche. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esto parezca de noche? Y metemos el color azul. Pero para meter el color azul necesitamos que lo ambientemos con unos tipos de sonidos. Pueden ser de grillitos, pueden ser de algún animalito que suene siempre, siempre en la noche, ¿no? Pero no. Mi espectáculo no tiene nada que ver con la noche y a mí me gustaría más que sea más alegre, más claro. Ah, entonces más alegre, pues vamos a ponerle, si se dan cuenta, hay un movimiento de luces, que esto puede ser para que realicemos algún juego, alguna ronda, algo que los niños están escondiendo o algún bailable. Entonces vamos variando y vamos buscando, miren, va diferentes tipos de movimiento de la luz, de acuerdo a lo que ustedes quieran, lo podemos hacer. ¿Sí? Para eso, nosotros tenemos aquí en la parte de arriba del teatro, que mayormente el público no conoce, lo que no ve, son unas varillas que sujetan los telones, que sujetan lo que son las piernas. Y van a decir, ¿qué piernas, maestro? No, miren, aquí voy a levantar para que vean. Ok, miren, ¿sí lo ven? Y estas se llaman piernas y este es la bambalina.
que va arriba detrás del bambalinón, y las piernas. Las piernas sirven para aforar. ¿Qué es aforar, maestro? Me van a decir. Bueno, aforar, nosotros le decimos, es una especie como de guardar, ocultar, donde los actores entran y salen o están allí paraditos detrás de las piernas esperando el momento de entrar a escena. Aquí de las varillas también hay donde está lo que son las luces, ¿sí? Que eso le llaman las diablas. No sé por qué le llaman las diablas, pero así todo el mundo le llama las diablas. ¿Dónde van colocadas las luces? Que ustedes están viendo en este momento el cambio de luces, que queda muy bonito, y van las diablas, las bambalinas y todo. Al fondo estamos viendo uno, si lo ven, de color negro, que es el telón de fondo. Para todo esto, este telón de fondo nos sirve para hacer obras de teatro o algún bailable o algún espectáculo que no necesitemos mucha escenografía. Con solamente el vestuario, puede ser, si todos queremos estar vestidos de negro, podemos representar algún espectáculo. Entonces, por ejemplo, para tener el telón de fondo negro, las piernas y todo casi en oscuro, podemos representar un castillo. Entonces, pero no tenemos mucho dinero para hacer un palacio y un castillo, entonces solamente vamos a poner de cuenta que este es el trono donde va a ir sentado el rey, ¿sí? Y entonces el público se va a imaginar que atrás están los ventanales del gran castillo, están los jardines, todo, todo lo que queramos. Y también podemos poner también una torre, que esta es una torre aquí, que también nos imaginamos que estamos en otro lugar, en otro país. Y así sucesivamente vamos poniendo lo que es algunos elementos de escenografía o lo que llamamos también fermas. Las fermas son, como en este caso, a ver si lo ven, es un arbusto que yo pongo acá, ¿sí? Y que sirve para ambientar la escena. ¿Están viendo? Entonces vamos a poner, está funcionando el color verde, lo dejamos más verde y ponemos. Ah, pero yo quiero que entren los actores. Vamos a meter a los actores aquí en este ladito. Se ponen, creo que se quieren caer, y ponemos los actores aquí de este lado. Y la escena, ahí estoy, la escena se va desarrollando por acá. Quitamos a los actores. Quitamos a las fermas y decimos, no, yo voy a hacer un espectáculo que sea de teatro regional o más bien una jarana, y levantamos lo que es el telón de fondo. Y yo le pedí al escenógrafo, miren qué bonito está esto, que me realice un decorado de acuerdo al espectáculo que voy a presentar, y en este caso son unos zapatos de jaranera. ¡Ah! Pero maestro, yo vi que atrás, en lo que usted levantó el telón de fondo y puso el decorado, vi una pared azul. ¿Para qué será esa pared azul? Ok, vuelvo a levantar y vemos la pared azul. ¿Ya la vieron? Esa pared azul llamamos ciclorama. Sirve para dar a nuestras escenas profundidad, para que veamos como que está lejos lo que está sucediendo, o las cosas están más lejos. Puede ser un mar, puede ser un jardín grandísimo, un bosque, lo que ustedes quieran. Eso, para eso sirve el ciclorama, que va en la parte trasera del escenario. Y así entonces van confluyendo todos los elementos que van dentro de el escenario. El escenario es esta parte de nuestro teatro que está compuesto por estos elementos que les dije. Espero de verdad que les esté gustando. Una cosa muy, muy importante: cuando ustedes vayan a ver un espectáculo de teatro, de danza o algo, el telón que les mostré, ¿se acuerdan cómo se llama? Telón de boca, solamente se abre o se levanta al inicio del espectáculo, o cuando hay un intermedio, o al final del espectáculo se cierra.
No se pone y se quita cada rato, se pone y se sale el telón y todo esto. No, 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 no. Para eso sirve lo que es la iluminación, que lo hacemos con obscuros, ¿sí? En este caso obscuros, y ya la gente encargada de cambiar la escenografía, que son los tramoyistas, en lo oscuro ponen y cambian la escenografía. Al terminar nuestro espectáculo es cuando cae nuestro telón. Espero les haya gustado esta pequeña muestra, ahora que es el Día Mundial del Teatro en estos días próximamente, y va. Ya en la próxima cápsula vamos a ver a detalle, uno por uno, todos estos elementos, para qué sirven, por qué son y qué tienen que ver aquí en nuestro espacio teatral. Muchas gracias por su atención. Recuerden, mi nombre es Juan de la Rosa. Soy el maestro de teatro aquí en el Centro Cultural de la Niñez Yucateca. Síganse cuidando, porque todos los maestros y todas las personas que trabajamos aquí en este Centro Cultural, les esperamos ver muy pronto. Hasta la vista y nos vemos próximamente. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.